Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema "Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio", a través del Destacamento Militar Sur, del 10 al 24 de septiembre de 2024, realizó distintos servicios operativos en el municipio de San Juan de Nicaragua, en el municipio de El Castillo y en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses, ocupándoseles dos armas de fuego con 43 proyectiles de uso civil, portados sin la documentación establecida. Se retuvo a tres ciudadanos nicaragüenses, ocupándoseles 2,838 pie tablar de madera de distintas especies trasladadas de manera ilegal. Se retuvo a tres ciudadanos nicaragüenses y se ocuparon distintos medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal. De igual manera, se ocupó diversa mercadería de contrabando que pretendían ser trasladadas ilegalmente hacia la República de Costa Rica. Asimismo, a través del Cuarto Comando Militar Regional, el 20 de septiembre de 2024, se realizó servicio operativo en el sector de Santa Ana, El Carmen, del municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, reteniéndose a dos ciudadanos nicaragüenses a quienes se les ocuparon 29 semovientes trasladados sin la documentación correspondiente, ingresados al país por paso no habilitado procedente de la República de Costa Rica. Los retenidos, las armas y municiones, los semovientes y demás objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.